Hola, buenas tardes, mi nombre es Inma. Hoy es lunes 2 de septiembre y bueno, pues por fin tengo la cocina nueva. No está terminada, pero ya está operativa. Es decir, no tengo nada de decoración. O sea, ustedes lo que ven es la cocina, cocina. Pero yo lo que tengo delante pues son paredes vacías básicamente y todavía algunas cajas de algunas cosas que hay que devolver y alguna cosita que todavía hay que montar. Pero bueno, ya estamos funcionando en esta cocina. Hoy les traigo un vídeo que no. Bueno, es un haul de Primark y Pepco. Les enseñaré algunas cositas de ropa que les he comprado a mis hijos ya para este otoño. Que ojalá tengamos otoño y refresque y se lo puedan poner. Y un detallito para la hijada de Elías también. Bueno, pues empiezo con lo que compré en Pepco. Que compré dos jaboneras, me costaron 2 € cada una y he comprado dos idénticas precisamente para ponerlas aquí en la cocina, una con Fairy y la otra con jabón de manos. A mí me gusta siempre en la cocina tener una jabonera con jabón de manos para no estarme lavando las manos con Fairy y bueno, y para poderme lavar las manos cuando estoy aquí. Ah, aquí está la otra. Aquí tengo las dos jaboneras, una para el Fairy o bueno, para fregar los platos y la otra para el jabón de manos. Aquí salen dos calabacitas, velas de calabaza a 3 € cada una. Si no me equivoco, compré tres, pero no las tres iguales. Compré dos calabazas y otra que saldrá más adelante, otra diferente, porque era una se quedaba gratis, era un 3x2 o algo así. Y bueno, pues estas me gustaron, me parecieron súper monas. Ahora para otoño, bueno, no sé, me parecieron muy bonitas, muy, muy cálidas. El olor pues huele un poco a las velas de Toffee de Mercadona. En ese estilo, que a mí me encanta, como saben. Y bueno, me pareció que estaban bien de precio, 3 €, a ver, 20 horas dura cada vela. Y ya les digo, son de Pepco y me parecieron pues monísimas. Cuando se acabe la velita, pues de cajita, objeto de decoración, no sé, me parecieron muy bonitas. Miren, aquí sale la otra velita, Cozy Fall Collection. Bueno, pues de otoño. Esta me costó 5 €, me pareció preciosa. Preciosa, el vasito me pareció una monada, así en tonos súper otoñales con los detallitos en dorado, me pareció muy bonita. Y esta dura 40 horas, el doble que las otras. Y el olor es el mismo. Es que a quien no le gusten las velas de Toffee de Mercadona, estos olores de otoño no le van. A mí es que me encantan. Me parece súper bonita, o sea, me parece bonita, me parece que huele bien. No sé, una vez que la vela se consume, el vasito me parece precioso, así juntitas me parecen una monada, no sé, bueno, a mí las velas me gustan mucho. Y me parece que por un precio más o menos razonable, por lo menos en Pepco, pues tienes así un detallito de decoración y tal, o sea, sin hacer una gran inversión, pues tienes así tus detallitos y tus cositas de otoño. Luego, pensando también en la nueva cocina, esto ya es de Primark, me costaron 3,5 € compré estos trapitos de cocina. Que viene uno con hojitas y tonos otoñales, otro con calabazas y también tonos otoñales, y luego, sí, Primark Home. ¿Estaba yo diciendo Home? ¿Far Home? No, Primark Home. Y luego este, así como de waffle, lo llaman, como de gofre. Y bueno, me pareció que podía quedar muy bonito, además, para poner aquí en el horno. Yo estaba loca, loca por poder colgar trapitos en el horno, porque mi horno, pues. Era muy viejo ya y mi cocina pues era muy vieja y muy feíta la pobre, aunque cumplió muy bien, muy dignamente hasta el final. Pero vamos, que yo estaba loca y por 3,5 €, vamos, 1,10 €, 1,15 € cada trapo me pareció más que razonable y bueno, pues lo compré. En Primark compré también este pedazo de velón que me encantó, me pareció precioso. Este dura 25 horas, me costó 7 € y trae, si no recuerdo mal, tres mechas. Sí. Tiene tres mechas y el olor no tiene nada que ver. Yo diría que me huele como un poco entre gel de ducha y desodorante de adolescente, algo así. O sea, no tiene nada que ver con los otros olores, pero bueno, me pareció muy bonita. Y bueno, lo que les digo, ¿no? Que por 7 € a quien le gusten las velas. Después hay gente a la que no le gustan las velas. No me lo explico, pero a mí me encantan.
Por 7 euritos, pues bueno, tienes esta vela tan mona. Luego, si quieres, lo puedes usar de cajita cuando se acabe la vela o de centro, porque le pones así unas florecitas con detallito corto y bueno, en fin, que a mí me gusta mucho. También compré, aunque esto no es nada otoñal, estos cojines son dos cojines por 14 euros. En Primark también, los cojines son de 43 por 43, me parecieron súper bonitos. Es verdad que de otoñales no tienen nada, pero bueno, yo aquí en la cocina tengo un par de ideas que ya irán viendo. En esta parte de aquí que ustedes no ven, como he ampliado un poquito la cocina, pues tengo alguna idea. Y algunos miembros de mi familia, por ejemplo, mi padre o Elías, me dicen que no, pero yo pues sí, ya les contaré, ya lo irán viendo más adelante. Entonces, pensando en esa idea mía, pues como yo no tengo nada en mi casa de azul, pues se me antojaron, vi estos cojines y pensé que podía quedar bonito. Yo les contaré. Quizá no ahora para otoño, pero bueno, a lo mejor para primavera. Miren, he cogido estos dos cojines que, como les digo, costaron 14 euros en Primark, son de 43 por 43, que es una medida un poco extraña porque lo normal es que sean de 45. Pero bueno, casi mejor, porque así le pones el relleno de 45 y se queda como más infladito el cojín. Bueno, este es, por un lado, con estas onditas monísimas en azul marino y esto bordadito en azul marino, que lo trae en las cuatro esquinas. Y por la parte de atrás, blanco, que bueno, no es blanco exactamente, es como blanco roto, un color nata. Y al tacto es como lino, que no será lino. Pero bueno, hace como un efecto así lino, no sé si se aprecia. Yo creo que sí que se aprecia. Sí se ve. Bueno, hace así como una telita de saco lino, una cosa Y así. el otro es de la misma telita, así como rayadita. Por un lado es con estas florecitas, con el mismo borde, así haciendo unas onditas. Y por la parte de atrás, azul totalmente. Entonces, el conjuntito sería esto. Me pareció súper mono. Por 14 euros me pareció muy mono, la verdad. No sé, tengo un par de ideillas y tal. Bueno, ya les enseñaré. A ver qué les parece. No sé, bueno, ha habido gente que me... Se lo he dicho a más gente, ¿no? Ha habido gente que me ha mirado un poco rara y tal con mi idea. Pero después ha habido mucha gente que me ha dicho, ah, qué guay, qué buena idea. O incluso gente que me ha dicho que en sus países pues se hace, que es muy normal. Bueno, ya les iré contando. Luego, por último, de cosas de casa, he comprado esta funda de nórdico. Miren, para cama de 1,50 me ha costado 22 euros. La tela no está mal, no es especialmente gruesa, es un poco finita, pero bueno, no está mal, está bien. Trae la funda del nórdico y los dos cojines, ¿ven? Los dos cojines, con una ondita. Me ha parecido muy mona, con un volantito, con un volantito, con un volantito y sí, es que aquí en la foto se ve el volantito en el cojín. Bueno, total, que me ha parecido pues muy mono, de colores otoñales, yo no tenía nada así parecido. Yo tengo una funda nórdica blanca, lisa, con unas flores blancas bordadas, que es de Zara Home de hace más de 10 años y más de 15 también. Luego tengo otra que es lisa, color piedra, un poco oscura, que no tiene nada absolutamente, esa no sé si es de Ikea, también de hace un montón de años. Y luego tengo otra blanca con unas cosas geométricas en verde, un verde un poco chillón, como verde hierba, que no está mal, pero bueno, ese lo compré en el Corte Inglés hace un montón de años porque estaba de súper oferta y pensé, bueno, pues por ir cambiando y tal. Pero así, de flores no tenía nada, y a mí las flores me gustan los volantitos, ¿ven? Aquí se ve mejor. Me gustan los volantitos y bueno, me pareció que podía quedar bonito. Y bueno, pues cosas de casa, nada más. Entonces, ahora paso a enseñarles las tres cositas que les he cogido a mis hijos de ropita de otoño. Miren, lo que les he comprado a mis hijos lo he comprado en la aplicación de... Ay, ¿cómo se llama? He tenido que cortar el vídeo para mirar en qué aplicación lo compré, porque siempre se me olvida el nombre. Lo compré en Privalia. En Privalia tienes un montón de ofertas y tal. Pero con el hándicap en Canarias de que no siempre mandan a Canarias. Entonces, bueno, pues encontré una
unas promociones de ropa infantil y me pareció que estaba bien. Y bueno, a ver, yo ya lo he sacado del paquete, pero no lo he sacado de la bolsita individual. Entonces lo voy a sacar con... menos una camiseta, no les voy a engañar. Entonces, bueno, vamos a ver. Esto es un jerseycito de la marca Lola Palacios para 8 años. No viene con precio, pero son precios pues bastante ajustados ya. Pues me parece súper mono. Me parece muy bonito. Es como de un puntito así fino, en blanco con rayas azul marino, con el puñito aquí, con la gomita en el puñito. Es, pues también tiene un poquito de gomita aquí debajo. Tiene dos botoncitos en cada hombro y no es un punto grueso, es un punto finito, con lo cual aquí nos va estupendamente. Para el entretiempo y eso me parece una monada. Este es talla 8 para Ismael y aquí está la talla 6 para Daniel, que no lo voy a abrir porque son exactamente iguales. Y tengo aquí una montada que ustedes no ven, pero no quiero abrir más cosas. Pues también les cogí como estas sudaderas finitas. Bueno, yo me imaginé que iban a ser finitas y efectivamente, por lo que estoy viendo, me lo parece. También de la marca Lola Palacios. Este también es de 8 años, con lo cual este es el de Ismael. Y voy a abrir yo. Miren, pues esta es. Es gris medio, no es ni muy clarito ni muy oscuro. Es finito, no tiene felpita por dentro ni nada, es finito, con lo cual para aquí muy bien. Tiene puñito, pero no tipo goma, en las mangas. Y debajo igual, tiene como, no sé cómo se llama, el corte ese ahí, pero no es con tipo elástico, tipo goma. Y luego lo único que tiene es ese uno bordadito, bordadito aquí en el pecho, que me parece súper mono, de rayitas blancas y celestes, con todo el bordito pues cosido en azul marino. Me parece súper bonito. Y el de Daniel pues es igual, pero talla 6. Luego esta camiseta, que sí que la había abierto, que es una camiseta normal y corriente, que en verano los niños... A ver, mis hijos todo el año van en uniforme al colegio. Y claro, en verano en realidad es cuando más ropa usan. Y estas camisetas siempre vienen bien. Así que supongo que la vería a buen precio. No me acuerdo del precio, si lo recordara lo diría. Esta marca es otra, Little Celebs. Pues no sé, ¿vale? Talla 8. Y bueno, es una camiseta sencilla, blanca, no es especialmente gruesa, con ese dibujito ahí en el pechito, del barquito de papel con el ancla, que me pareció muy mono. Y la otra, pues, lo que les decía. Igual, pero talla 6 para Daniel. Y por último, también como un jerseycito para la hijada de Lía, que también va a cumplir 8 añitos, también de la marca Little Celebs. Que me pareció también muy mona. Es también como... es como una camiseta gruesa. Sí, como una camiseta gruesa. O como una sudadera sin felpita, algo así. Entre el uno y el otro. De manguita larga, pero este sí que no tiene aquí ningún corte ni nada. Igual que en la cintura, pues tampoco tiene nada. Es todo recto. Me parece muy mona. La niña tiene los ojos azules, es una monada. Con lo cual pensé que este celestito le iba a quedar monísimo. Y yo, que no tengo niñas, pues claro... A mí me enseñas un volante, un plumeti, que yo a mis hijos de bebés les ponía estas cosas, pero claro, ya no puedo. Y bueno, pues nada, que le compramos esta camisetita también. Tiene aquí detrás un botoncito. Y me parece muy mona. Yo creo que le va a gustar y que se lo va a poner y que le va a quedar muy bien. Y nada más. Estas son las... Ah, bueno, les voy a enseñar también los tres regalitos... Bueno, me han hecho más. Le quiero dar las gracias, que yo creo que nunca lo va a ver porque, como ustedes saben, nadie de mi entorno saben que tengo el canal. Pero bueno, yo le quiero dar las gracias a mi amiga Vicky porque me ha mandado un ramo de flores precioso por mi cumpleaños. Mi cumpleaños fue el 30 de agosto. Y bueno, Vicky me mandó un ramo de flores precioso. Les pondré la foto por aquí.
divino, además que es que no me lo esperaba, no sé, me llegó el alma. Y luego mi padre me regaló un reloj, que ahora les enseñaré, un reloj precioso también de sobremesa, clásico, súper de mi estilo, súper clásico. Y Elías me regaló un bolso y un libro electrónico, porque el que yo tenía hacía tiempo ya que se me había roto y estaba leyendo en la tablet y me estaba dejando los ojos con ese brillo y ese resplandor, esa luminosidad. Entonces me he regalado un libro electrónico. Y mi hermana y mi cuñado me han regalado una cena con espectáculo para mí y para Elías. Y además se quedan de niñeros de mis hijos. Con lo cual es un regalo completísimo y que agradezco mucho, en muchos sentidos. Así que bueno, nada, eso que... Pues ya mezclando todo un poco, pues bueno, mi cumpleaños fue el 30 de agosto pasado. Así que nada, estas son las compritas que he hecho. Estos son los regalitos. Bueno, esperen, voy a por los regalos. Les voy a enseñar... Por lo menos lo que tenga por aquí más a mano. Las flores no, pero les dejo una foto. Porque las flores hoy venían súper cargadas y las dejé en la oficina, pero mañana las traigo a casa. Y les voy a enseñar el reloj, el libro electrónico y el bolso. Miren, este es el reloj, es absolutamente de mi estilo. Me encanta, me parece precioso. Vamos, o sea, más clásico no puede ser. Habrá quien diga que antigua ya, esto está pasadísimo, eso ya no se lleva. A mí me gusta, es muy de mi estilo. Y bueno, me lo regaló mi padre. Voy a por otra cosita. Voy de uno en uno. Bueno, pues este es el libro electrónico que me regaló Elías, que yo tenía antes, me lo había regalado mi hermana hace años. Súper bonito en azul, aunque claro, tendré que comprarle una fundita para que no se me estropee. A lo mejor puedo usar la funda del anterior. No sé, es que era otra marca y todo, no sé si valdrá. Y si no, pues tengo que comprarla. Pero bueno, que este ha sido el regalito. Y un bolso que voy a poner. Y miren, este es el bolso, que me parece también, pues, muy bien, muy práctico. Estoy viendo que es reversible. No me... Por supuesto, Elías no se había dado cuenta. Es reversible, miren. Por dentro es beige y no tiene etiquetas, ni costuras, ni nada. Pues muy bien, muy práctico, muy bonito. De hecho, a ver, a mí negro me gusta, me parece súper práctico, o sea, me encanta. Pero pensé, casi me hacía más falta un bolso clarito. Y ahora veo que es reversible. A ver, yo creo que sí que es reversible. Bueno, no sé, ya lo miraré bien, yo creo que sí. El caso es que, bueno, este es el bolso, me ha encantado. Y nada más. Ya dejo este vídeo aquí. Espero que se hayan entretenido, que hayan pasado un buen ratito, que les haya gustado. Y nada más, que me hace mucha ilusión y me pongo muy tiernita cuando pienso pues, que está empezando un nuevo curso, que en realidad está empezando un nuevo año real. Porque lo del 1 de enero, sí, es verdad, cambia el número, pero todos sabemos que el año empieza en septiembre. Así que yo tengo mucha ilusión por todo. Por mi casa, por mi cocina, por mi familia, por todo, por el canal. Y bueno, pues muchas gracias por haberme visto, por haberme acompañado. Espero que hayan pasado un buen rato. Espero que hayan pasado un verano maravilloso. Y nos vemos en el próximo vídeo.